¿Cómo les va? Acá estamos en el taller de títeres de la Casa Bicentenario. Espero que les guste. Vamos a hacer un títere de dedo. Bueno, acá les muestro un poquito lo que serían los materiales. Como ustedes ven, son cosas que andan en la vuelta. Un poquito de goma espuma, un pedacito de goma eva, un cartón de leche para hacer un molde. Entonces vamos a comenzar, primero que nada, marcando lo que sería el molde del dedo, ¿no es cierto? Para después copiarlo sobre lo que sería el títere, ¿no es cierto? Primero cortado. Con esto, que sería el molde, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar. Apoyamos, ¿no es cierto? Y marcamos. Como ustedes ven, lo que marco es para que salga igual. Marco dos veces. Siempre trabajamos por dos, porque son dos partes. Ahora después, cuando empieza a marcar, armar, ustedes van a notar por qué dos partes. Bueno, como ustedes vieron, el molde más o menos tiene unas dimensiones un poquito más grandes que un dedo común. ¿Ves? Está por afuera, ¿no es cierto?, del dedo. Más que nada para que no quede tan ajustadito. Mi mano es una mano de una persona adulta, pero un niño le queda cómodo. Ahí podemos ver acá. ¿El dedo al niño? ¿Ves? Queda cómodo. Bueno, cortamos. Cortamos por sobre la línea, manteniendo lo más posible la línea, porque ¿cuál es el problema? Después tenemos que pegar y tiene que quedar lo más parejo posible para que se pueda repetir y que quede parejo, ¿no es cierto? Ahí va. Cortamos el otro. Ahora, con lo que nos quedó, vamos a proceder a pegar. Yo trabajo con lo que sería cemento de contacto. Yo, para pegar, utilizo cemento de contacto. El cemento de contacto pega cuando está seco, o sea, pasamos en las dos partes, pasamos de un lado y pasamos a la otra pieza. Cuando está seco, volvemos y pega. De esa manera, lo hacemos en chastre y lo hacemos bien. Y sale bien el trabajo. Vamos a proceder a pasar un poquito de pegamento. Paso lo que sería todo el lateral, el borde, ¿no es cierto? ¿Ya? Pongo y desparramos suavecito, lo más prolijo, lo más parejo posible. Cuando el pegamento está nuevo, corre mejor, un poquito más cómodo que ahora. Está un poquito seco, digamos, entonces se complica un poquito, pero queda bien igual. A ver si les parece. Le pasan todo el borde, menos la parte de abajo, que sería menos abajo. Abajo no. ¿Por qué desparramos? Porque cuanto menos cantidad tenga, seca más rápido y favorece a la terminación, queda más prolijo también. Yo le pongo mucha cantidad, primero que desperdicio material y segundo que después tarda más en secar. Pero un ratito para que seque. Una vez que seca, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tomamos
como ya tenemos la marca del fibrón, ¿no es cierto? Vamos a hacer que la marca del fibrón quede hacia adentro para que nos quede planito. Unimos, ¿eh? Bien, bien, bien parejito los bordes. Y vamos girando y continuando con mucha paciencia para que no se nos haga lío. Como ustedes ven, una vez que seca, esto va rápido. Llevamos con paciencia, siempre con paciencia. Nos podemos ayudar con la punta o de un pincel, o en este caso la tijera. ¿No? Un poquito y pego, apoyo un poquito y pego. ¿No? De esta manera se va armando lo que sería la base de nuestro títere. Con esto que tenemos acá, que ya pegó, ustedes vieron que rápido que fue, ya tenemos la base del títere. A esto, de lo que sería nuestro títere. A partir de acá podemos salir hacia cualquier lado. Podemos hacer una persona, podemos hacer un animal, un extraterrestre, lo que queramos. Ahora vamos a continuar. Vamos a empezar a decorarlo, digamos así, o a definirlo. Por ejemplo, podemos ponerle lo que serían pelos. Acá tengo unos pedacitos de peluche. Tenemos peluche. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar un pedacito de peluche. Ponemos pegamento nuevamente. Bueno. Yo en este caso, digamos, tenía esto, ¿no es cierto? Que es unos retacitos de peluche, como verán, pedacitos de peluche. En realidad este era el forro de una campera, para que vean que se recicla, todo se reutiliza. Yo lo que en este momento tengo esto, utilizo esto. Pero puede ser también lana, puede ser este trapito cortado con forma de flequillo, puede ser un papelito de colores, simplemente, ustedes tienen papelito de pega, papelito. O si quieren directamente, vamos a recortar una figura de una revista y pegan directamente la figura de una revista, no pasa nada, ¿no? Todo queda. La idea es que sea como un flequillo, ¿eh? Ahí ya tenemos una peluquita. Bueno, tomamos ahora un pedacito de goma EVA, que es un retacito de goma que tenía. Lo que hacemos es cortar lo que va a ser los ojitos o los dientitos. Esto que ustedes están viendo serían los ojitos. Como verán, están cortados, más o menos. Primero cortamos unos circulitos, cualquiera lo puede hacer. Con un poquito de pegamento y apoyo. Donde va a quedar el ojo ya definitivamente. Y ponemos el otro ojito. Y con el mismo fibrón que estábamos marcando antes, repetimos y hacemos lo que sería la mirada, ¿no es cierto? Y ya ustedes ven que ya está tomando vida. ¿Qué sería? Una señora que va a un baile, puede ser, podemos hacer un vestido, o puede ser un señor, por ejemplo acá, un señor, mire, un señor de traje, tiene saco, bigote, tiene barba, este tipo de traje, pero este tiene barba, bigote y barba, ¿no? Podemos hacer, bueno, vamos a ver, vamos a hacer esto. Acá tenemos unos retazos de fuselina, como ustedes ven, una fuselina que viene con parte metalizada, digamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ya que tenemos unos caballeros, vamos a hacerle una dama. Hagamos una señorita con un vestido de fiesta para que se vaya a bailar con esos caballeros. Como ustedes saben, los títeres es toda imaginación, o sea que más que nada lo que hacemos, digamos, es ponerle mucha imaginación a esto. Como verán, ahí le hice lo que sería un cuello y un vestidito. A ojo, como ustedes ven, estoy cortando todo a ojo, no estoy midiendo nada. Se le agrega un poquito de pegamento en lo que sería el bretel del vestidito. Pega. Entonces ahí ya tenemos una señorita con vestido. Ahora le vamos a agregar otra cosa. Ahí ya tenemos. Nos faltaría que tenga una boca, porque la señorita esta no tiene boca, no tiene brazos. Vamos a hacer una boca. Vamos a buscar un pedacito de goma EVA de color verde. Todas cosas que se pueden conseguir, que quedaron de la escuela. Cortamos, doblamos al medio y vamos a hacer lo que sería una boquita de una señorita. Hacemos así y un cortecito. Bien sencillito. De acá para allá. Y acá tenemos una boca. Así voy y colocamos donde va a quedar ya definitivamente la boca. Y ahí ya se transforma en una señorita con el jardín pintado. ¿Mm? Mira,
mire. Tiene pelo corto, pero tiene un flequillo. Ponemos un poquito más de pegamento al costado. Y del otro lado. Vamos a hacer un moño. Cortamos un rectángulo, ponemos un poquito de pegamento en el medio, hacemos un moñito, y apoyamos acá en el costadito y se lo sostenemos un ratito, terminamos con la semilla, ¿cierto? Vamos a hacer unos bracitos si quieren, así una canela. Cortamos largo, como este digamos no tiene una definición del todo, manejamos digamos las cosas así, medias, ponemos otro poquito de pegamento y apoyamos. En algunos momentos digamos yo uso el pegamento directamente antes que se seque, en otro momento lo dejo secar, eso depende de lo que vaya a hacer o contra qué lo vaya a pegar, ¿no? Y ahora encima de la fiesta, ¿no? Bueno, y ahí más o menos estaríamos mostrando, digamos, cómo quedaría el trabajo, para que ustedes vean que es muy sencillo. Estoy trabajando con cosas recicladas, con pedacitos de cosas, y se pueden hacer más variantes también, ¿no es cierto? Pero más o menos esta es la idea. Bueno, vamos a ver si llevamos los chicos esto a la fiesta, porque tienen unas ganas de bailar, me parece. Bueno. Bueno, espero que les haya gustado, los esperamos en la casa del Bicentenario. Muy bien, estamos aquí en el taller de títeres y ya se viene una obra, me parece una obra de títeres. A ver, vamos a prestar atención a ver estos personajes. Muy blando, guau. Sí, claro, me encantaría. A ver cómo bailan.